Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, esto es Compacto Económico. Y hoy te invitamos a dar un recorrido en el sector cooperativo y empresarial. Acompáñanos. La cooperativa Medalla Milagrosa realizó importantes mejoras en la infraestructura de su centro médico Comecop. Hoy estamos en la semana aniversario de 39 años de vida institucional de nuestra querida cooperativa Medalla Milagrosa y hoy queremos brindar una sorpresa, por decirlo así, a todos nuestros asociados de hacer una inauguración de una mega infraestructura de lo que es el servicio médico. Y dentro de esa mega inauguración que estamos queriendo hacer hoy, demostrarle a la comunidad fernandina y a la comunidad en general y por sobre todo a nuestros asociados realmente algo que se merece, que es el servicio básico, que es la salud. Brindarle comodidad, brindarle espacio, mejores profesionales, mejor estudio médico y por sobre todo que realmente el socio se sienta complacido con su cooperativa. COOPEC festejó 45 años en el marco de un crecimiento sostenido integral en lo financiero, social y en membresía. Es un trabajo incansable que se viene realizando acá en la cooperativa de economistas, contadores, administradores y afines, y que también hace unos años se ha abierto a otras profesiones más, como así también a los familiares de los asociados. Con mucho también que celebrar, porque cumplir 45 años es ya haber caminado en historias con los socios que han desarrollado negocios, han hecho de casa. O sea, COOPEC es un vínculo muy importante hoy en día para los profesionales y para los familiares también. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la aplicación de trabajo de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, donde podés conectar con la red de socios profesionales y también ofrecer tus servicios. Comenzá a trabajar con los socios y genera más ingresos. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Entérate más siguiéndonos en las redes sociales o llámanos al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la cobertura especial por el Día del Maestro del Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá, hoy conocemos a uno de sus docentes. Muy buenos días, soy el profesor Augusto Villamayor Vargas, soy coordinador de informática y también soy profesor de algorítmica y de matemática aplicada del primer año de bachiller técnico en informática. En cuanto a lo que respecta al área de educación, esto es más que una profesión, es una vocación, el cual uno despierta y reconoce, ¿verdad?, en el día a día, compartiendo con sus alumnos y aprendiendo, porque es un círculo que nunca termina. En el día a día hay una nueva enseñanza y uno va aprendiendo con los alumnos. De hecho, esa semilla, como usted manifiesta, es lo que nosotros veremos en el futuro sembrado. La gerente general de la COOPABRA nos comenta uno de los principales objetivos alcanzados en la gestión 2023. Uno de los logros muy importantes que hemos realizado en este año 2023 son los convenios con los socios repuesteros. Hicimos varios convenios con repuesteros, con talleres mecánicos y en el 2024 queremos seguir ampliando eso. Sería para los beneficios, para darle mayor beneficio a nuestros asociados. Trabajando para el crecimiento de lo que es nuestra cartera de préstamos, captación de socios y de trabajar para lograr mayores cosas para los asociados. El ingeniero Carlos Romero, presidente del INCOP, fue disertante en una charla en la FECOAC, el tema analizado en la nota. Y sobre todo la participación del sector cooperativo en el sistema financiero nacional, los números de cierre de cooperativas, algunos más avanzados, ya prácticamente a un mes de los datos, ¿verdad? Del espacio que estamos ocupando las cooperativas y sobre todo hoy en un ámbito de cooperativas ahorro y crédito, también de las necesidades
de información, del vaivén de información que necesitamos de las cooperativas y sobre todo el trabajo para el fortalecimiento del institucional que hablamos del INCOP. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Un 2023 con muchos éxitos cerró Cabal Paraguay, lo que le permite realizar importantes proyecciones para este año. Y el 2024 la idea es seguir consolidando las líneas de negocio que tenemos, desarrollar y analizar ya otras nuevas líneas para seguir fortaleciendo, digamos, esta posición, pero por sobre todo y lo más relevante que tenemos como organización es que cumplimos 25 años de operación acá en Paraguay, por lo cual queremos celebrarlo con una actividad que va a ser el eje sobre el cual vamos a centrar los festejos, que se va a estar desarrollando el próximo 3 de junio en el local de eventos de Paseo La Galería, donde vamos a invitar a todos, digamos, el entorno con el que interactuamos para tener una jornada de trabajo relacionada a compartir experiencias, negocios y por sobre todo tratar de analizar juntos hacia dónde va la industria. Muchos creen que estar seguros es cuando en realidad estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajan para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Panal Seguros. Sentí la confianza. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Violeta Queiroz, soy la ortodoncista de la clínica San Jorge. Bueno, te quiero comentar primeramente que para una evaluación te espero por el consultorio para que vos tengas en cuenta los primeros pasos previos a la instalación de una ortodoncia, en la cual manejamos dos tipos de técnicas hoy en día, ¿verdad? Y también de algunas promociones que estoy contando y también sobre todo los estudios que contamos también acá dentro de la clínica previos al inicio de una ortodoncia. Bueno, te comento que los dos tipos de técnicas que utilizamos hoy en día en la ortodoncia, que está muy avanzada, que es el convencional, que comúnmente todos conocemos, que es el que usa gomitas, y el autoligado, que no usa gomas. Bueno, para cada tipo de caso tenemos una ortodoncia específica. Entonces, primero que nada, la cita conmigo no tiene costo la primera consulta y ahí evaluamos el caso y vemos qué día te puedes instalar. Los estudios lo hacemos acá dentro de la clínica también y les espero a todos para una evaluación. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a encontrarte por ahí si te perdiste algún bloquecito dentro de nuestro programa. Nuestras redes sociales, compacto.pi. Nuestra cita mañana a la misma hora en el mismo lugar. Buen resto de jornada.